El mapa nos guiaba hacia lo que parecía alguna clase de zona de carga. Pero primero teníamos que atajar por las afueras de un pueblo, cerca de un antro local. Recuerdo sentirme emocionado ante la idea de encontrar alguna bebida fuerte. Por desgracia, la llegada de Advent había traído una nueva era de restricciones y prohibiciones, por lo que prácticamente todo lo que uno podía considerar divertido ahora era ilegal. Aún así, tal vez podría encontrar algo decente allí, en mitad de la nada. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en XCOM con los archivos de las Legacy Ops. Las cosas empezaron mi siguiente, cuando llegamos, misión. Pero parecía que acabábamos de perdernos toda la acción. Había señales de una redada de Advent que se había torcido. En aquellos tiempos reunían a los rezagados con mucha agresividad y no hacía falta mucho para provocar una pelea. Nunca descubrimos quiénes eran, pero lo más probable es que los convencieran de trasladarse a un centro urbano o que los tirasen en alguna fosa común. Bueno, parece que tenemos supervivientes y que por fin tenemos tropas de Advent, así que le podemos sacar a uso a ese conector craneal. Dadme un segundito que pare. Ok, estamos de vuelta. Vamos a ver, ¿por dónde iba yo? Sí, acabo de, sacar aquí el... vale, esta es la support. El central está ahí como el puto amo. Aquí está la tiradora. La tiradora no la puedo dejar aquí, pero tengo que conseguir una posición buena. Lo que más me importa es evitar que maten rehenes, así que la voy a posicionar por este lado. Move into position. Vamos a esperar, que puede que tengamos una opción mejor. Si volamos cobertura, por ejemplo. Vamos a ponernos detrás de este cactus de hierro. No, espérate. Ah, bueno, es verdad que ahora tengo dos lanzagranadas. Tira para acá, novata. Vale, voy. Esta tiene demolición, que es una habilidad de mierda que no vale para nada. Porque pudiendo usar esto, ¿para qué coño, quiero demolición? ¡Piña va! Ahí va. Ok, uno fuera. Esta no llega, vale. If you say so. Vale, tengo dos objetivos con este hombre. Estamos a probablemente solo llega el primero. Que así que creo que va a ser ella quien le disparará. No, llega a los dos. En ese caso, esta tiene mejor probabilidad contra este. Brutal. Ah, ya tengo el rifle láser. Qué chachi. No me acuerdo, eso sí, de qué munición tengo con cada uno. Venga, al pozo, chaval. Hoy son todos los que puedo ver. Tengo que avanzar ahora con precaución. No quiero descubrir ningún otro enemigo. Al menos en ese turno. Aguantar la posición. No quiero descubrir a ningún enemigo cuando tenga todos los turnos gastados. Ok. ¡Hostia! Hay un Zen. Han fallado. Vale. La gente se reposiciona, pero se ha ido a una planta alta. Eso me dificulta mucho la entrada. Pues no puedo entrar volándolo todo por los aires. ¡Hostia! Ahí hay otro grupo de cuatro. Bueno, por lo menos solo uno por grupo dispara. Vale, tenemos una idea aproximada de dónde se encuentra el personal. A estas alturas empezábamos a trabajar muy bien juntos. Y para cuando entramos en el bar, mi pequeño equipo ya había acumulado una respetable lista de bajas. Esa era la única explicación que se me ocurre. Porque poco después un montón de alienígenas se aproximó a nuestra posición. Vale. Oh, pensaba que podría ya ver al enemigo, pero no. Aún no puedo verlos. Necesito sacar una buena posición de tiro.
No voy a tener ninguna mejor que esta, quizá. Y esta a lo mejor me bloquea más la visión de lo que parece la columna aquella. Esto puede estar bien. Lo tienen fácil si quieren salir por ahí y bloquearme. Para flanquear, pero... pondré a todos los demás en guardia. Tengo que avanzar rápido. Lo peor es que este turno no puedo salvar a nadie más. No llego a rescatar a nadie. No sé si quiero poner al menos algunas guardias. A ver, hostia, le he dado sin querer. Estaba intentando rotar la cámara porque no me acuerdo cómo mierda ya se rota la cámara en este juego. Este coche ya explotó. No estoy convencido. Joder, voy a tener que avanzar despacio, me cago en la puta. Poniéndome en guardia. Podría usar el protocolo para defender a este hombre, pero como sé que los enemigos están relativamente lejos, estoy vigilando. Voy a limitarme a ponerme en guardia y ya está. ¿Qué le voy a hacer? Mira, está cambiado. Vamos, muchachos. Ah, están más dentro de lo que pensaba. Creía que estaban por esta zona, pero no. Están ahí dentro de atrincherados. No es ninguna mala idea por su parte. Lo cual me facilita bombardear, porque es, no es la misma parte del... Por aquel entonces, aún quedaban algunos negocios independientes que intentaban sobrevivir a la ocupación. En algunas zonas las cosas parecían normales, pero Advent no iba a tolerarlo. Las restricciones sobre fuentes de comida no autorizadas cambiaban constantemente. Ah, mierda, se han disgregado un poco. Es imposible no mudarse a los centros urbanos. Iba a ver si podía colarles una granada ahí sin más, pero bueno. Se han disgregado bastante. Esto lo puedo destrozar de un solo tiro. Otra opción sería este, que también si le doy lo reviento. Pero bueno. Me encanta ese peinado, me parece súper guapo. Hijo de puta, se ha quedado uno de vida, el cabrón. What's over there? Joder, la puta es que lo llego a uno o al otro. Voy a colarla hasta el fondo. Me toma por el culo, ¿sabes? ¡Grenade! Si es posible que vuele el techo, o por lo menos que arda luego, pero... hay que priorizar la supervivencia de mis tropas. Soldado herido o muerto, no podrá salvar a nadie luego. Ese no me importa mucho por la tormenta de espadas. Este cabrón es el peligroso. Eso es. De hecho, esta la voy a dejar aquí. No me gusta pelotonar soldados, pero aquí... primero vamos a ver si el jefe central llega por el otro con la espada. No, no llega. ¿Y qué tiro tienes? 67. La otra lo tiene más fácil. Vamos a intentarlo. Este sin cara está muerto en cualquier caso. Bien, brutal. Pues encima le ha metido un crítico ya. Pues hacía falta confirmar, ¿sabes? Vamos por aquí fuera. Mira, allá al fondo se ve al otro soldado. Espero no haber desbloqueado el... Sí que los he espabilado. ¡Mierda! Tiene un psíquico. Esto me va a doler, ¿eh? Este turno es muy peligroso. Oh, este turno es muy feo. ¡Oh, qué mal! ¡Qué cabrones! ¡Hay otro grupo! Hijo de puta. O a lo mejor el grupo grande que había aquí en realidad eran dos y se han partido. Guerrero sagrado. Vale, vale, vale. ¡Bien!
Me hubiera reventado si hubiera ese control mental sobre un compañero. Esto es peligroso porque un guerrero sagrado puede hacer mucho daño. Pero eso significa que si mato al psíquico, mato a los dos. Entonces... Vale, ha fallado encima. De puta madre. Te voy a colar una bomba que verás. Vale, han puesto una guardia. ¡El fuego se propaga! Encontrar un trago no era fácil, pero las cosas de calidad aún estaban ahí fuera en los territorios. Aunque eran totalmente ilegales, claro. Si no podías conseguirlo comerciando, siempre podías probar suerte en ciudades abandonadas. Mucha gente desapareció en ellas mientras perseguía los vicios del viejo mundo. Me la jugué. No, este no es quien está en guardia. No le doy al que está en guardia. Un segundo. Que a esta todavía le queda una... Uy, les llega a los tres. No, es muy difícil golpear a los tres por el... por la cobertura. ¡Oh! ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! Esta chica está on fire, como todos ellos. Ellos sí que están on fire. Vamos por culo. Hemos abatido varios flancos. ¿Se os ha cargado a todos de golpe? Hostia. Allí voy. Voy a subir aquí. Porque soy maestro de tormenta de espadas y tal, que si no. Y luego en el siguiente turno hago uno, otro y tengo un tiro de escopeta desde alto si me es necesario cambiar de idea. Ubicación confirmada. Estás a salvo, muévete. Vale. Al pesado va a liberar a este. Okay, I'll go. Y aunque lo suyo sería ponerme en cobertura, en cobertura, aunque eso no, todas estas coberturas son explosivas y peligrosas, lo que hacer es poner una guardia. Vale, este cabrón. Vale, ahí está el grupo. Se rebelaron frente a nosotros. Pues sí que era un grupo grandecito, ¿eh? Creía yo que eran cuatro los que estaba ahí, pero no, eran dos grupos de tres. La guardia buena. ¡Toma! Disparando a este y le ha dado a aquel, para que veas. Trick shot del copón. Si es que voy sobrado, cojones. ¿Para qué hay? Yo qué sé. Alten todavía estaba empezando a establecerse como una nueva fachada global. Pero ese día nos cruzamos con algunos de sus primeros soldados fuera del bar. Yo confiaba en que saldríamos victoriosos, pero tengo que decir que me sorprendió lo bien que nos ocupamos de esos tipos. Al menos de momento. Espero que no te haga retractarte de tus palabras, Bradford. Venga, through the fire and the flames. Seguimos sumando. Recuerdo que logramos rescatar al menos un par de civiles antes de que la cosa se pusiera fea. O sea, que según vamos cumpliendo ciertos objetivos, también desbloqueamos diálogo adicional. ¡Qué guapo! Me voy a poner este lado, porque desde aquí todavía me pueden flanquear. Esta se ha quedado ya muy atrás. Podía, aún tenía tiro, ¿vale? Pero pff, ya es forzar la maquinaria mucho. Estoy tentado de resolverlo todo con explosivos y fuera, ¿eh? ¿Y quién me lo impide, la verdad? Joder, pues la verdad es que está difícil hacerlo de otro modo. ¿Y si rescato a los dos civiles? Ya, hagámoslo. Vale, voy. Sobre todo por si uno es otro sin cara. ¿Qué haces ahí sin moverte? ¡Vamos! Este me deja expuesto, no obstante, pero bueno. Si consigo matar al soldado, el del lanzallamas, no me puede hacer nada estando aquí. Si tú lo dices. No me llega, estoy muy lejos.
¡No te pares! Porque aquí no salen los retratos de todos. Esto es de un mod, por cierto. Tengo solo un par de ellos. Estéticos hay algunos, pero como aquí no hay configuración de eso. Aquí la peña va con lo opuesto. Venga. Volveos a vuestro planeta. Ah, no, que estos eran de aquí. Estos son soldados de antes. ¿Tengo turno? ¿Sigue habiendo enemigos? Me cago en la puta, pero ¿cuántos son? Ahora no tengo ni puta idea de dónde están los enemigos que quedan, ¿eh? Es un sin cara. ¿Lo oís? Algún sin cara se ha revelado. La verdad es que contra un sin cara me da igual la cobertura. Tengo que avanzar. Y lo que voy a hacer es ponerme en guardia. Podría haber tirado una mina de proximidad. Suponía que vendría de más o menos esa dirección. Pero claro, de arriba, de abajo. ¡Madre! Lo ha dejado uno de vida. ¿Me alcanzará? ¿Qué cojones? Ah, que iba a subir. Imagino que iría a subir de un salto. Y le ha calzado el otro con el maestro de la espada. Si no, es el maestro de la espada telequinética, ¿sabes? Sobrios pero intactos. No podía quejarme del resultado. Madre mía. Pues nada, chicos. Joder, pero qué bestialidad, ¿no? Flawless, además. De puta madre. Hostias. Pues nada, de esto sí que tengo que hacer foto. Me cago en la leche. Madre mía. Pudimos recuperar algunos chalecos y componentes de SCP de las unidades de Admin que había cerca del bar. Pero no había ni rastro de algo que pudiese asociar con XCOM. Pero reemplazan las balas. Oh, eso no me interesa. Entonces tengo que coger los SCPs. Que es una suma de poder, no un cambio de una cosa por otra. Interesante, o sea, tendremos que ir sustituyendo equipo en un cierto punto. Gana médico militar, correr y disparar, muerte desde las alturas, holopuntería, artillería pesada. Hostia, claro, esta se le han dado bien la granada, se ha puesto tal. Esta está más de tirador. Y nueva soldado, un agente sí, fuego del arma, estasis, demencia. Y viene con la armadura de campo de agente psi mejorada. Hostia, mola. Vale, pues nice. No tiene SCP. Al contrario de los demás, condicionamiento para los tanques. Velocidad para el especialista. Agilidad para Bradford. Percepción para un vale de puta madre. Mira, ya casi somos bronzas. Mola, tío. Dime, Bradford, ¿qué es lo siguiente? Coño, estos son flotadores de los viejos. Y el arco en las afueras del pueblo, más allá del bar, se encontraba la zona de carga. Según el mapa, allí estaba el santuario. Encontramos algunas marcas que indicaban un camino. Por aquel entonces, la gente solía llamarlo el código vagabundo. Ninguno de nosotros sabía lo que significaban las marcas, pero teníamos la impresión de que era un aviso de no acercarse. Ya habíamos llegado muy lejos. Y teníamos que saber si los alienígenas habían encontrado a esta gente. Vaya, vaya, un hobo code. La zona de carga llevaba inactiva desde el inicio de la guerra. Con algunas excepciones, el comercio interestatal estaba inactivo. Estoy seguro de que los viejos vagones de mercancías parecieron un buen lugar donde esconderse cuando los alienígenas llegaron al pueblo. Por desgracia, si alguien había sobrevivido, no había ni rastro de ellos cuando nosotros llegamos. No puedo decir que no nos sintiésemos decepcionados al ver que no había santuario. Y si lo hubo, los alienígenas habían acabado con él. ¡Hostia! Berserker y Mutón. La dificultad se dispara rápidamente, ¿eh? O sea, las primeras misiones estaban sencillas, pero qué poco ha durado.
Tengo que arriesgar el tiro. No puedo acercarme a melee a un mutón que me va a hacer el contraataque. Podría correr y disparar para flanquearle, pero... Me guardo el correr y disparar. Qué buen tiro, joder. Vale. Es el caso este. Tenemos una berserker. Hay que reventarla. No puedo renunciar a mi tiro más potente. De hecho... ¡Oh! Sensual. Te tapan. ¡Venga! Se pone furiosa, pero nada. ¿Quién queremos que la reviente? Fuego del alma no puede fallar, ¿verdad? Tiene una cobertura y blindaje. Te voy a poner a ti, no obstante, en cobertura básica. No quiero que... Más que los imprescindibles se queden fuera de cobertura. Pero venga, te estrenas bien. Ahora. ¿Te llamas hombre estrella? Bueno, cada cual puede identificarse como mejor se sienta. Si tú lo dices. Entiendo de dónde viene el apodo, ¿vale? Por si alguno vais de listillo. Y si alguno no lo pilláis, pues buscar a Starman en Google. Google es vuestro amigo, chicos. Vale, estos van a avanzar un poco más. Queda claro. Los problemas estarán por la derecha más que hacia adelante. Pensaron que podrían volver a poner en marcha uno de los trenes y escapar. Nunca lo sabremos. Pero lo que encontramos... Lo que encontramos era una auténtica masacre. Los alienígenas no dejaron títere con cabeza. En aquella época vi muchas cosas que no esperaba ver. Pero esto fue peor aún. Joder, ¿tanto? ¿Qué vamos a encontrar aquí? En fin, decía que seguramente habrá más problemas en este lado que por aquí delante, pero seguramente haya al menos un grupo por aquí. Así que voy a avanzar con cierta cautela de todos modos. Estoy vigilando. Sobre todo con Bradford, porque él se está yendo por un costado porque nadie más le puede cubrir. Solid copy. Got it. Siempre me ha gustado mucho de XCOM que refuerzan mucho esa idea de una iniciativa global, ¿sabes? Cada cual aquí habla en su puto idioma. Bueno, aquí hemos visto que no hay nadie, entonces debería poder meterme aquí dentro. ¡Ajá! ¡Me muevo! Quiero una persona que pueda transferirse de un lado al otro del campo de batalla. No quiero avanzar ya más. Pero debería entrar hasta lejos, si no voy a ir muy despacio. La verdad es que creo que debería entrar hasta aquí. Pero no tengo guardias, ¿eh? Es arriesgado. ¡Eso haré! Vale. Supongo que está la ventaja de que la amenaza del primer turno la he despachado en el propio primer turno. Entonces... Tengo un poco más de holgura. Voy a avanzar hasta esta posición no segura, porque como no hay nadie... No creo que haya... problemas. Cualquier esperanza que albergase nuestro grupo de encontrar un santuario allí se había esfumado. Estábamos sedientos de venganza, cegados por la rabia. Estábamos deseando luchar y queríamos que todo su ejército fuese a por nosotros. Ups. Y según recuerdo, estuvieron encantados de complacernos. Eso ha sido un error, ¿eh? No creo que haga falta que lo explique. Había dado un clic derecho sin querer... Y lo he mantenido pulsado, a ver si sacándolo fuera del radio de movimiento o tal, me lo ignoraba o algo. A lo mejor debía haber dado el escape. Okay, I'll go. A unas malas, siempre tengo el protocolo de defensa, ¿eh?
Vale, voy. Todo cubierto. Moving out. Esos acentos buenos. Ahí seguro que hay enemigos, por eso no quiero ir hasta allí. Prefiero fortificar esta posición, ya que he dejado un hombre expuesto. No voy a poner la guardia todavía. Vale, ahora sí. Poniéndome en guardia. No habiendo venido, no creo que necesite protegerlo. Simplemente pongo un montón de guardias. Si aparece alguien, lo reventamos. Seguramente fue estúpido por nuestra parte pensar que encontraríamos un santuario, una tregua del mundo real. Llevábamos el suficiente tiempo ahí fuera como para saber que no debíamos hacernos ilusiones. Pero hasta yo mismo bajé la guardia en esa ocasión. Nunca más. Vamos a jugárnosla. Hay que descubrir al enemigo ya. Estamos tardando. ¿Qué cojones? Coño, se han metido. Yo tampoco quiero bajar la guardia a Bradford, pero es desconcertante. A lo mejor me he dejado un grupo atrás aquí. Por aquí adelante no hay mucho espacio ya. Suficiente para una sorpresa todavía, pero if you say so. Scanning. Allá voy. Esa es la actitud, joder. Vale, hostias, hay una códice. No activan ninguna de las guardias. Vale. Le ha rozado, eso significa que ahora hay dos códices. A no ser. Genial. Joder, la importancia de hacer buenas guardias. Me cago en la puta. A ver, Bradford. Tienes un tiro de puta madre. Si le metes el crítico, lo revientas. Probabilidad de crítico no obstante es del 31%. Podría ser bastante mejor. Aún así es bastante buena. Y tenemos a la otra, a la especialista, para rematar. Ok. De todos modos, si te van cuerpo a cuerpo, lo que pasa es que no eres el tipo que está más adelante. Creo que lo que puedo hacer es poner una guardia. Supongo que está bien. Porque me protegerá tanto de este sino. ¡Oh, shit! ¡Estaban aquí delante! ¡Madre mía! Ahora sí se ha complicado la cosa. Ahora sí se ha complicado la cosa. Tengo que matar a este. No puedo perderme a alguien por control mental. Tengo que confiar en... Yo qué sé. A ese le he dado pico. Sí, le has dado. Diría yo que le has dado. Ay, mierda, chaval. Los tenía encima. A las abrasadoras. Ah, vale. Bueno. A ver si la tormenta de espadas saca algún beneficio, tío. Si van a por Bradford o algo. No creo que va a ser, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. ¡Esquiva por tu vida! ¡Auch! Daño. Eso es menos puntos para mí. ¡Oh, no! ¡A ella no! Joder, macho. Bueno, por lo menos solo tenemos un personaje dañado, pero hay que rescatarla. ¿Va a ir esta por Bradford ahora? No, la que está más adelante es la especialista. Va a ir a por Bradford, será gilipollas. Ah, no llega. ¿Será qué? ¡Qué cabrón! Eso yo no lo recordaba. Me gusta pensar que en algún punto algún comandante alienígena u oficial de Advent se percató de nuestro pequeño rastro de destrucción. Y por un pequeño instante sintió pánico. El mapa nos había llevado hasta objetivos cada vez mayores.
y estuvimos a la altura de cada desafío. Los otros confío en que los voy a matar de todos modos. Este cabrón es la... el verdadero problema. A ver, ah, esto se movía con... vale. What's over there? Venga, después de tantos 8 y 9, tenía que tocar alguno. ¿Qué hay ahí? Está muerto. Tiene que estarlo. Un fuego del alma y a tomar por culo. If you say so. The tissue melts away. Se te funde la carne. It's dead. It has to be dead. Okay. Ha estado intenso, pero... fue un combate duro, pero logramos salir enteros de la zona de carga. El okay. Pelotón estaba muy bien. ¡Fuf! ¡Madre mía! Pues aquí salía un poco más parda que la misión anterior, desde luego. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué pantalla más guapa, no? Ah, es un fondo estático. El brazo se viene arriba. Voy a hacer una foto un poco más conveniente para el caso. ¡A qué molas! Les arrebatamos lo que pudimos a los alienígenas y saqueamos algunas cosas de la zona de carga antes de continuar. ¡Oh, sí! Dos trajes de araña y dos trajes exo. Uno para un granadero y otro para un agente. Sí, no sé por qué para el agente sí en vez de para el otro granadero. Pero, madre mía, aquí hay reemplazos de granadas de plasma... es que una de ellas es cegadora, tío. Las demás valen mucho la pena, pero... ay, encima una es de gas. Nada, nada, no me dan... si me diera una de ácido, aparte de la incendiaria... pero todas estas, la única que realmente me mola es la incendiaria. La PM está bien, pero... tengo una bala de pantalla azul. Pues ya está. Fue la armadura básica. Además, mira, fuego cobertura, llevo un nanobotiquín. Bradford tiene el traje araña ahora. Como Bao Zheng, que le viene de puta madre. Encima ha sacado la zona de eliminación. ¡Ah! Y este hombre es sigiloso. Brutal. ¡Pistola de energía! ¡Bueno! ¡Oh! Ahora ya tenemos las armas de energía. ¡Qué bueno! El Tier 3. A ver, ¿me cargas a los otros o no? Creo que se me ha quedado esto pillado. Vale, era cosa de la grabación. Pues sí, mira. Cañón de energía, traje exo, lanzacohetes... traje de exo lanzacohetes, traje exo arma trituradora. ¡Hostia! Los dos pesados han llevado el traje exo. Vale, o sea, es la clase lo que se lo sustituye. ¡Qué brutal! Y encima está el traje exo con el arma trituradora. Esta tía se va a volver la jodida bestia. Tiene escisión y alivio. Alivio es de puta madre. Mezcla volátil, dispara en cadena. Vale, pues este sigue por el camino del tirador. Esta sigue por el camino de la demoledora. ¡Qué brutal! ¡Qué cosa más brutal! Seguimos para adelante. Hemos sobrepasado bronce y vamos en camino hacia plata. Yo creo que en tres misiones que nos quedan deberíamos ser capaces de sacar la plata sin demasiado apuro. Pero bueno, mirad que hemos hecho este camino en cuatro misiones. Imagino que en las siguientes ganaremos más puntos. Posible que perdamos más también si empezamos a recibir heridas o a palmar. Pero bueno, pues esto ha sido todo para el episodio de hoy, chicos. Espero que os lo estéis pasando bien con esta nueva serie. Nos veremos en el próximo capítulo de XCOM 2. Hasta entonces, chao.